la emoción y la algarabía se apoderaron del barrio obrero y del país. En cada esquina se ven banderas paraguayas y personas vestidas con la indumentaria de la academia. Es que, por primera vez desde su creación el 5 de junio de 1904, el único club con nombre y apellido, el Gran Nacional Querido, llega a una final de la Copa Libertadores, que disputará contra San Lorenzo de Argentina. Papacho Aguilar, con su mirada añeja de asistir a ver a Arsenio Erico y la esperanza en la voz, despertó este miércoles con una nueva juventud. A sus 85 años, creyó que nunca vería a su querido club en la final de una Copa Libertadores. Otra vez para Montenegro y esto vale. Montenegro tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional de Paraguay! Yo nací en Villarrica. En 1954 yo vengo acá. Y después de ahí yo estaba frente a Nacional con mi peluquería. Y ahí recién fanático yo. No, nunca. Porque no estaba preparado para eso. Para mí que no estaba preparado para esto. Esto es una sorpresa. Papacho Aguilar es peluquero y padre de 11 hijos, todos ellos también nacionalófilos de corazón. Y como buenos fanáticos del equipo, compraron las entradas cuando salieron a la venta e ingresarán a la cancha apenas se abran los portones. Es un acontecimiento demasiado grande para nosotros, acá, para la familia y para los nacionalófilos. Único. No, yo al menos no esperaba este, ¿verdad? Acá estamos preparando todo ya. Va a venir de Villarrica también, mi hermana, mi cuñado, todo. Ya tengo todo el pasaje para ellos, para la entrada. El club de Arsenio Erico ha disputado ya 7 Copas Libertadores durante sus 110 años y por primera vez llega a las instancias finales. Los nacionalófilos se sienten confiados y apuntan a un resultado mínimo de 2-0 ante el equipo argentino. No obstante, no importa el resultado, la fiesta se traslada esta noche al barrio obrero. Mauricio Durán, Red Guaraní.